Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Eh, Yvette, tú eres la demandante. Eh, descríbeme quién es Jasmine, por qué la estás demandando y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, yo vengo a demandar a Jasmine, mi jefa, por despido injustificado y exijo que me devuelva mis 30 mil dólares por la muerte de mi último cliente. <laughs> Espérate. Te, te despidió injustificadamente, pero tú quieres 30 mil dólares por la muerte de tu último cliente. Sí, doctor. Y tu trabajo ES matar. Bueno, ve, le voy a explicar. Yo a soy ver. exterminadora. ¿Cómo que exterminadora? Sí, es una. Pero compañía... de cucaracha, de, de qué? No, doctor. ¿Fumigadora de qué? No, 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 no. Yo, nosotros tenemos una compañía que se llama. Esa compañía es una compañía. Exterminación de amantes. Correcto, doctora. Ok. Es una compañía que, pues, hace un tiempo funcionaba en China y decidimos abrirla en California, hace poco tiempo. Y bueno, eh, nosotros nos dedicamos a exterminar a las amantes. O sea, el cliente de ustedes viene y les pide que le quiten de arriba a un amante que ya no quieren. Ese es el, ese es el trabajo. Es donde venimos nosotros a salvar el matrimonio. Porque nosotros trabajamos para gente, bueno, un estatus muy alto, sí. doctores, eh, famosos. Uh -huh. Y bueno, las, uh, las, las esposas quieren salvar sus matrimonios. Y es donde nosotros entramos para pues asegurarnos de eliminar al amante. Ok. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo hacen esto? Pues ¿Cómo, en este cómo, cómo caso. ¿Cómo hacen este servicio? En este caso, eh, nuestro cliente, el doctor Altamirano. Su esposa vino hacia nosotros y nos presentó el caso. Eh, siempre tiene éxito nuestra compañía, eh, excepto esta vez eh, fui y usé todos los métodos posibles para que la amante se fuera y esta vez no fue así el caso. Entonces empecé... Pero cuéntame qué métodos utilizan ustedes. Pues es lo normal, primero conseguimos un niño ahí bien hermoso, que se parezca, que le guste todo lo que le gusta a la niña, ¿no? Y que sea de su edad, 19 añitos, que la lleve al cine, que le compre florecitas, que la enamore. Okay. Y bueno, cuando eso no funciona es cuando también nos hacemos amigas del amante. Bueno, tratamos de hablar con ellas y decirles que hacer las veces que hacen con un tipo tan viejo, ellas siendo tan jovencitas y bonitas y perdiendo la vida, en los años que se dan con ese tipo de, de hombres, ¿no? que nomás la están usando, como quien dice. Pero en este caso, la amante no, pues no, no se quiso ir, no aceptó a nada de eso. Y bueno, yo siendo profesional y bueno, um, trabajo para esta compañía de renombre, y ahí pues me tuve que sacrificar, doctora. ¿Cómo? Bueno, pues um, yo hablé con Jasmine y le dije que iba a ser un poquito de, de gasto para la compañía para poder salvar este matrimonio. Entonces, eh, bueno, pues yo mm, tuve que sacrificarme rentando un penthouse. Un penthouse, y doctora. Porque créame que yo tenía que estar al nivel del doctor. Bueno, naturalmente, esto encargue? es a nivel de cada cual, claro. Claro, entonces yo renté un penthouse, vista al mar, encoronado. Uh -huh. Y bueno, pues me compré un convertible. Uh -huh. Y bueno, el hecho que yo uh, renté mi penthouse ahí es porque el doctor tiene la clínica ahí. Ok. Y así pues lograr que él se fijara en mí cuando caminara cerca por ahí. Y, ¿qué o sé sea que te utilizaste tú como, como sujeto para enamorar al doctor. Sí, para salvar la compañía y cumplir con mi trabajo. Ok, ¿y qué pasó? Entonces pues eso pasó que bueno, caminando por ahí me topé con el doctor. Y bueno, pues él empezó a ver ese coqueteo y fijarse en mí, me invitaba a salir y que un cafecito. Y, y bueno, así pasaron los días hasta que logré como quien dice que se fijara mucho más en mí. Y de repente pues me, me, me pidió que lo acompañara a su penthouse. Y pues yo para seguir la plática y todo eso, antes de eso que suene el teléfono, doctora. Y volteo de reojo y veo el teléfono que le estaba hablando la amante, okay, y entonces eh, en ese momento le dije no vas a contestar, dice no son boberías una niña boba ahí de la universidad, entonces ahí comprendí que como que él ya se estaba encariñando conmigo, claro, pero yo tenía que estar segura porque tenía que hacer lograr hacer tu trabajo terminar sí. al amante, correcto, ajá, entonces fue ahí donde él me invitó a que fuéramos a tomar un, un martini o algo así en su penthouse y accedí ok y bueno fuimos doctora y este y la estábamos pasando bien chévere bailando usted sabe todo muy nice la seducción y el juego de la seducción sí sí, ah. sí y de repente pues él se estaba tomando creo que era un vinito y vi como que puso una pastillita yo no sé doctora pero se fue al baño en eso salió pálido sudando amarillo yo no sé mil colores y yo pues me asusté y cayó al piso eh, creo que estaba muerto. Más bien se murió. ¿Se murió? Sí. O sea, le dio una sirimba y se so, murió. Como, sí, no sé, un ataque al corazón. ¿Y qué, sé qué yo? hiciste? ¿Llamaste a...? Al 911 inmediatamente. Me ¿Llamaste lógico, a la policía? ¿la claro, a la ambulancia. Sí, yo le hablé a la ambulancia y vinieron y todo eso, pero él falleció. Bueno, no fue mi culpa porque yo. no, no, Hombre, aparentemente debe haber tenido algo, algún problema o algo. Exacto. O sabrá Dios lo que consumió. Uno Exacto, no sabe. doctora. Pues pero no bueno, pero el caso entonces quedó. Pues... pues pasa los días y yo voy a la compañía, Ajá. Lover's Terminations, uh -huh. para la cual yo trabajaba. Sí. Y bueno, voy y voy con mi jefa Jasmine uh -huh. y le exijo mi dinero. Mis 30 mil dólares que ella me debía y que me tenía que pagar porque yo ya había cumplido con mi contrato. ¿Y qué pasa? Me empieza a insultar, me manda a correr, me sacan con los securities del edificio. ¿Pero con, por... Como si fuera, no sé qué, yo soy una psicóloga doctora. Ah. Yo cumplí con lo que ella me dijo, lo sé todo. Okay. Fueron innecesarios. Okay. No eran importantes porque para yo no, no, no. poder ver y ¿Y cuánto tenía que tiempo que llevabas ahí? trabajando en la compañía? Dos años. Dos doctora. años llevabas. Ok, perfecto. Ok, bueno. Doctora, uh, uh, lo que dice Ivette no es la realidad de los, de los hechos. Así no fueron los hechos. No, yo tuve mis razones por haberla corrido. Ok, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta tú respondes a la demanda por qué la despediste. Regresamos después de este corto receso. Novio, el doctor era mi novio. ¡Ay! ¡Tú eras la amante sí, del doctor! Yo, sí, yo era su novio. Mira novia. tú, si este era la amante de... ¿Qué tú me estás diciendo? Que ella era la CLIENTA, esta Pero, era la esposa del doctor. ¿Perdón? Caso cerrado. Caso cerrado. Las empresas que hoy en día están. Eh, surgiendo en el mercado, muchas de ellas impulsadas por pues, nuestra querida internet, eh, son increíbles y descabelladas, pero sirven a las necesidades nuevas que se han ido, bueno, no son nuevas necesidades, son necesidades de toda la vida, pero que ahora tienen soluciones. No, oh, espeluznantes, Ivette eh, está demandando a su ex empleadora Jasmine. Quien tiene una empresa que se llama o Exterminadores Diamantes. Y Ver ha sido empleada de esta compañía por dos años y la despidieron totalmente y no le pagaron los costos que había incurrido, que son 30 mil dólares, que es lo que ella está exigiendo en este caso. Tú dices que sí la despediste, pero los hechos que ella cuenta no son como fueron. ¿Cómo fueron? Así es, doctora. Yo las razones las tuve para despedirla, porque ella sí hizo, hizo los gastos en primera injustificados y muy excesivos. Este, yo le, le tuve confianza y cuando vino a mí a, a pedirme fondos, yo le dije, do what you have to do. Haz lo que tengas que hacer. Exactamente. Haz lo que tengas que hacer. Pero, pero siempre, siempre hay dentro de razón, doctora, y dentro de un presupuesto que obviamente ella ha trabajado conmigo anteriormente. ¿Por cuánto se pasó? Yo le traigo aquí doctora, uh, le traigo una copia del contrato. A ver. Y le traigo también este el estado de cuenta de los gastos que hizo que hizo Ivette, okay, Que ese. de verdad son son injustificados va a ver ahí usted. Que se Era cambió necesario. ya la imagen. No no son no son necesarios doctora. Ay, no fueron ¿Cómo necesarios? crees que el doctor se va a fijar en mí? ¿A dónde? Ah, pero te hiciste hasta cirugía plástica. No, 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 no nada doctora, de eso. Ella que el busto y que no sé qué. Es naturalitas. Uh -huh. No, doctora, ahí tengo la, tengo la prueba yo. Ella, ella lo puso en una tarjeta de mi compañía que, que tiene ya su nombre. No solamente seno, pero seno y glúteos No, 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 no fue, a, no, no, cualquiera, no fue a cualquier consultorio, doctora. Ella no, se fue a Los Ángeles. El carro me no, 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 no. rentó. Lo que sí fue en el penthouse. El, eso el sí apartamento. Es por... No es justificable. No hablemos doctora. de ropa ya interior. no nada de eso. No, increíble, increíble. Increíble. Ahora, okay. eh. dime algo, Jasmine. Eh, de... ¿Y tú consideras que este caso fue exitoso? La clienta está, doctora, está contenta. Doctora, este, el, el doctor falleció. Ella, ella le causó la muerte por haberlo provocado. El doctor nunca se hubiera tomado la vida. NO, NADA QUE VER. PERO doctora. SI EL DOCTOR TENÍA UNA AMANTE. ¿QUÉ EDAD TENÍA LA AMANTE DEL DOCTOR? 19 AÑITOS, doctor. POR, Dios, Por santo, DIOS EL DOCTOR TENÍA UNA AMANTE DE 19. Pues es que SUFICIENTE PARA PROVOCARLE no EL HARD ATTACK. CON ELLA NO LE haber HECHO FALTA. NO, PERO... Oh. OK. BUENO, VAMOS A VER. ¿QUIÉN TIENE TESTIGO? Las... NOSOTRAS. Yo, yo OK. Esto. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDADA. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Stephanie. Stephanie. Ok, ¿y conoces a estas personas? A Ivet. ¿Conoces a Ivet? ¿Cómo? A Ivet. A Ivette la conocí porque ella vive en el área, o vivía en el área donde yo rentaba mi departamento, donde yo me hospedaba. Bueno, eh, yo no conocía mucho el área y ella, bueno, me la empezó a mostrar, me mostraba cuando yo tenía tiempo para ir eh, a comer cuando no iba a la universidad. Ella íbamos de par y todo eso. Bueno, hasta que empezó a envenenarme con esta persona con la que yo tenía una relación. Era mi novio, el doctor. ¿Y quién era tu novio? Él era el, no, mi novio, novio, el doctor era mi novio. ¡Ay! ¿Tú eras la amante sí, del doctor? Yo, sí, yo era su Mira novio. Mira tú, si este era la amante sí. del doctor. Sí, y sí, entonces, yo era ¿qué era te novio? pasó? Ella misma te convenció. Ella empezó a envenenarme a mí, diciéndome que está viejo, bla, bla, bla. Que yo tuviera pues ya, una cuenta, relación. No estoy, contigo, Ivette, que... no estoy hablando contigo, No estoy hablando contigo. Que tuviera una relación con una de la universidad, que está muy viejo para mí. Cosas de esas. Hasta que yo me tomé distancia y me alejé de ella. Yo me alejé de ella y dicho y hecho, me ofreció dinero. Quería que me fuera. ¿Tú sabías que el doctor era casado? No, no sabía. ¿No sabías? No sabía. No sabía Él te había, había prometido casado. matrimonio. Claro que sí, me había prometido matrimonio. Pero por favor, te estoy De hecho, en mayo me dijo... Que nos Uf. íbamos a ir en un crucero y nos íbamos a casar. Mm. Sí, claro. Todo eso. Se le olvidó decirte que. ¿Ya estaba casado. Que, que él era casado. Ok. Eh, ¿Hay más testigos? Sí. Sí, doctor. Pasemos sí. al próximo, al testigo de la demandante. En este caso salió el tiro por la culata, parece. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Buenas. Juan. Juan. Y tú quién eres, Juan? Doctora, yo trabajo para una empresa de limusinas. Uh -huh. Yo llevaba al doctor, lo llevaba, lo traía en Los Ángeles eh, y a los alrededores de San Diego. Uh -huh. Sí. Simplemente se pasaba bien. Eh, a raíz de eso, de que el doctor era un hombre adinerado, todo le gustaban las, las chiquitas, doctora. Pues yo decidí presentarle a Stephanie, presente. Tú le, le presentaste pre a Stephanie al doctor. Yo le presenté a Stephanie al doctor. Oh. Sí, sí, ¿Y sí. ¿Y tú cómo conoces a Stephanie? Bueno, nosotros tenemos, salimos de tiempo atrás ya. Ustedes razo. tienen una relación, son novios. Es lo que tú me estás diciendo. Sí, doctora. Ustedes son novios. O sea que tú, tú eras como el proxeneta pues, de do Stephanie. Doctora, déjeme y le explico, sí pues nosotros no tenemos unos recursos económicos grandes para podernos mantener. Entonces, pues yo pensé, hombre, le presento al doctor, a Stephanie, y ellos salen y ajá, pues el doctor da, nos le ayuda. Da, le, da, le, da, le da su rendiga, su mesa y nos tiene chévere. ¿Por qué? Porque yo siempre he querido que Stephanie vaya a la universidad y que nos podamos dar un mejor futuro. Y pues el doctor así lo hacía, ¿no? Qué novio, qué novio este. Ah, ah ok, entonces perfecto. Le conseguiste, eh, usted, bueno, se consiguieron unos INGRESITOS ahí con el doctor. Bueno, pues. Perfecto. ¿Y qué pasó entonces? Pues, doctora, yo no sé acá cuál el, el, el PROBLEMA, pues debido a que la demandada sabe, <risa> sabe, <risa> sabe, ella siempre estuvo presente. Sí, no entiendo. ¿Qué tú me estás diciendo? Que ella era la cliente, esta Pronto. era la esposa del doctor. Perdón, sí, el... pero eso tú no me lo has dicho. ¡Tú ¿Qué? eres la esposa del doctor! ¡Wow! Así tú es, sí que eres, wow. Y yo soy la mala, supuestamente. O sea que uh, tú eras la clienta. Tira. Y la despediste wow. a ella, pero la despediste por, por revancha, ¿no? ¿no? no. Mm. Doctora, por no venganza. Y quiere que le pague y quiere ser empleada de mi compañía todavía. Pero por sí. Favor. Ella hizo oh. el trabajo que tú le pediste. No, no lo hizo el trabajo. Sí lo doctora. hizo. ¿Por qué no lo hizo? Ella no se paró, no, no exterminó al amante, ella mató a Yo clientes. no maté a nadie en Ven acá, ven acá, ven acá. Oh, my god eh, NO, 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 ven acá significa que te quedes ahí. Aguántate. <laughs> es una expresión de, 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 de que te voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Tú querías que tu marido soltara al amante para asegurarte de que no hubiera un divorcio Yo y sí. de tú no perder... La... POR SALVAR MI MATRIMONIO, DOCTORA, sí. YO ESTABA ENAMORADA. OK, PERFECTO. OH, MUY ENAMORADA, MIRA Súper LO QUE SÚPER ENAMORADA. GUACENOTA. LLEVO AÑOS OK, no, okay no, no, PERFECTO. Años Liz, AL FINAL, Llevo. TÚ HEREDASTE TODO LO DEL DOCTOR, PORQUE TÚ ERES SU ESPOSA. AL FINAL, HASTA doctora. TE FUE BIEN, ME TIENES QUE PAGAR DOBLE, MI HIJITA. <laughs> No hiciste el trabajo y yo no quiero trabajar contigo. De acuerdo. Yo no así. quiero trabajar. digo, doctora, contigo? que me PAGUE mis 30.000 Mil dólares y que me den mi trabajo. Y déjame decirte una cosa. En una demanda como esta, yo creo que era importantísimo que tú revelaras, sinceramente, que la cliente eres tú. Al final de todo esto, a ti te debe de doler porque ella eliminó al amante, pero se convirtió ella en la el amante. Y quizás a ti te cueste trabajo aceptar que tu marido era un picaflor. Tu marido era un picaflor y siempre iba a tener un amante. El doctor Leal anda por ahí. Solamente quiero hacerle una pregunta, si, si está rápidamente. Oiga, doctor Leal, déjame una pregunta. ¿Cómo, doctor? ¿Estas compañías son legales? Eh, es, es debatible porque están acercándose mucho a un territorio donde se pudiera considerar que hay un aspecto de prostitución aquí si la contratación involucra el pago a una persona para tener una relación íntima con bueno, el objeto claro, ya eso sería prostitución exactamente y desde ese punto de vista y también si lo vamos a ver desde el punto de vista de reconciliación matrimonial que es un tema de psicología requeriría licencias apropiadas profesionales para este tipo de actividad de supuestamente salvar un matrimonio que tampoco tal vez cuente con esos recursos esto es una locura total. Total no, sí, es. locura. No, sí, es, es. El que tiene un amante y no puede deshacerse de su amante solito, realmente yo no, no sé. Me parece absurdo emplear a una compañía para hacer esto. Precisión del caso. Perdóname, ella cumplió exactamente con los mandatos de esta compañía. Y tú sabías lo que ella estaba haciendo. Ella te pidió autorización. Ella gastó el dinero que tú sabías que ella iba a gastar. Y si tú la estás echando es porque te molesta que tu marido al final no te era fiel a ti y se iba con la primerita que le pintará monos. Te concedo la demanda en su totalidad. He dicho, caso cerrado. Gracias, doctor. Gracias. Sea cortés, ande con cuidado. Claro, pues, se lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. A Jorge estaba con ella. ¿Estaban casados? No, ellos no están casados. Estaban ellos igual, Casi que como yo, si fuera mi igual que yo. Igual que yo. Éramos okay. marido y mujer. Ella tenía 20 años con él y yo tenía 10.